Hola chicos, hoy vamos a deciros cómo limpiar un bolso de piel. Las pieles, dependiendo de los tipos que sean, más o menos porosas, se pueden limpiar de una manera o de otra. Lo que sí se puede hacer en todas es limpiar con un paño húmedo y quitarle la suciedad principal y después hidratarlos, insisto, dependiendo del tipo de piel. No todas las pieles se pueden hidratar con todas las cremas. El primer paso sería quitar la suciedad del bolso con un paño húmedo y limpio, por supuesto. Vamos pasando el paño húmedo por todo el bolso. Esta piel es bastante natural y hay que tener cuidado de no mojarla mucho, pero sí que coge suciedad. Si le damos algún producto químico, tiene que ser un jabón suave. Porque si le damos un producto fuerte, un desengrasante, estropeamos el ojo. Se va humedeciendo, no pasa nada, porque también limpiamos los zapatos, que son piel de barro, con un paño húmedo y no pasaría nada. Sí que se puede ir frotando el bolso. Cuando el bolso esté seco, porque ahora nos ha quedado humedecido, cuando el bolso esté seco, podremos pasar a la segunda paso, que es hidratarlo. Insisto, en las zonas de más suciedad, que son las zonas inferiores, y ahora esperamos a que el bolso se haya secado para poder pasar a paso 2. El segundo paso para limpiar un bolso es hidratarlo. Hay productos específicos en el mercado para bolsos. ¿Que no tenemos el producto específico para bolsos? Podemos usar una crema neutra de calzado. Cogemos la crema, la extendemos en un papel, en el mismo papel, no directamente en el bolso. Y vamos hidratando el bolso por todas las partes. Es mejor hacerlo poco a poco. Echar un poco de producto y cuando lo haya absorbido, si consideramos que nos hace falta más producto, volvemos a añadir un poquitín de crema y le vamos dando por todo el bolso. La piel absorbe el producto, entonces le damos poco a poco, como cuando nos damos una crema hidratante en la cara. Queda muy bonito y cuando hemos acabado este segundo paso, importante, con un paño seco, frotamos para quitar los excesos de hidratación. En este cacho, que le he hidratado un poco más, ha quedado un poco húmedo. Bueno, pues ahora, dentro de un momentito, secará y el bolso quedará limpio e hidratado. Esperamos que os haya sido útil. Si os ha gustado, dadle a like.